loco, rematadamente loco. ¿De dónde sacó esa pistola tan hermosa y tan mortal? La compró con el dinero del único cuadro que vendió en su vida. ¿Un solo cuadro? Sí. ¡Uno solo! ¡Un solo cuadro en toda su vida y pretende ser pintor! La Viña Roja se llamaba. O también podría haberse llamado la Viña Negra o la Viña Tornasolada. No, no, porque para este sujeto, las viñas pueden tener cualquier color. ¡Que solamente un loco puede no darse cuenta de que las viñas tienen las hojas verdes! Los ojitos marrones. Él hasta es capaz de suicidarse incorrectamente. ¡De fracasar también como suicida! Cuando es necesario que lo haga bien, que por lo menos tenga éxito en su suicidio. Se lo había advertido, dice. ¡Profesor Mom! Se lo había advertido, pero usted no me hizo caso. No tuvo paciencia. Para ser un artista hay que tener más paciencia que talento. Sí, sí, usted siempre repetía eso, sí, sí. Es usted, mi apreciado Vincent, el único culpable. Orgullo, mucho orgullo. Y también terquedad. Pretendía saber más que yo, cegándose a mis 20 años de profesor en la Real Academia de Bellas Artes. Es que era inútil copiar aquellos moldes de yeso, profesor. Centenares de moldes de yeso, cabezas de yeso, pies de yeso, manos de yeso, como si la vida entera fuese de yeso. Justamente lo que a usted le hace falta es una buena formación académica. No, no, no. Sí, no, no. Es evidente. No, no. Los modelos de yeso son necesarios, imprescindibles, para después descubrir la textura de la vida. Un artista, un verdadero artista, es aquel que es capaz de crear de la nada. ¡Sí! Como Dios. Pasar del yeso a la vida, a la tibieza, al latido. ¡Latido! ¡Latido! Usted pretende con su soberbia ser original, ser distinto a los demás. No, no, sí. No, no, profesor, no. Yo no quiero ser distinto a los demás. Lo que pasa es que yo no siento como pintan los demás. ¿Cómo? ¡Vincent! 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 Eso que dijo es petulancia. O al menos se le parece mucho, ¿no? ¿Vincent? ¡Vincent! ¡Sí, sí! ¿Se atreve a decir que un Terstein no pinta bien? Yo nunca quise pintar bien, profesor. Lo único que yo quiero es pintar. Yo lucho porque mis telas reflejen el desamparo en el que se encuentra este mundo. ¡Con un dios que hace muchísimo tiempo le dio la espalda, espantado por su creación! En cambio, Terstein y los demás están demasiado ocupados en pintar bien, en colaborar con la ficción de que la vida solamente es bella, plácida. Su soberbia no tiene límite, mi estimado Vince. Profesor. ¿Sí? En el verdadero arte es necesario dejar la piel, sí, y hasta la razón. ¡Qué disparate! El arte tiene que ver con la belleza, con lo espiritual. Vincent, Vincent. Sí. Las puertas de la academia estarán siempre abiertas para usted. Piénselo. Piénselo. Es joven todavía. Aún puede recuperar el tiempo perdido. Gracias. Gracias, profesor. El arte es excelso, divino, privilegiado. El arte es un don. No, no, no. El arte nunca es complaciente. El arte inquieta.
Perturba. No. Sí, profesor, desordena. No, Vincent, no. Yo escribí varias novelas. Y es algo que a veces tomo más de lo que debería. Soy bastante normal. ¿No es cierto? Yo escribo poesías. Los que entienden dicen que no es mala. Y ahora que mis hijos crecieron, eso me sirve para ocuparme en algo y no volverme loca encerrada en casa. ¡Desordena! ¡Eso! ¡Desordena! Seamos francos, Vincent. Si sigue usted pintando así, no va a vender nunca un cuadro, nunca. Será un fracasado. Fracasado. ¿Qué es el fracaso? No alcanzar lo que se desea. ¿Usted ha alcanzado lo que deseaba? No. A veces me pareció estar cerca. Casi, casi alcanzarlo. Como un hambriento que huele algún manjar. Porque yo me voy a morir sin poder lograrlo. Usted nos obligó a expulsarlo de la Real Academia. No, sí, no, profesor, sí, no. Sí. No, ustedes me expulsaron porque estaban ciegos. Yo no me burlaba al pintar aquella Venus de Milo. ¿Venus de Milo? Sí. No insulte usted a aquel maravilloso y anónimo artista. Usted disculpará mi franqueza si a pesar mío parezco grosero. Pero lo que usted mamarrachó a aquella vez era una vulgar cortesana de proporciones deformes. No. Sí. No. ¡Sí! ¡No! Yo pinté aquella vez. Fue la excitación sexual. ¡La verdadera excitación sexual! ¡Que a ese artista le provocaba la rara de su modelo! Sí, acá estoy. ¿Sabes cuántos cuadros pinté esta semana? Dos. No. Cinco. No. ¿Cuántos, a ver? 25, Teo, 25. Pinté dos girasoles, del café nocturno, dos jardines del poeta, un puente de Trinquicente. Bueno, ay, 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 por favor, ay. Háblame de vos, ¿eh? Tinto. Sí. Sí. Tinto, Teo. Ardo en deseo de pintar. Pude reproducir una viña roja. Ay, roja como el vino tinto. Que a la lejanía se tornaba un amarillo como el de la moneda manoseada. Y un cielo verde. Verde, sí. El cielo fue de un verde musgo. Hermanito, yo te estoy preguntando por tu salud. ¿Cómo está tu salud? Vincent, ¿eh? ¿Cómo está tu salud? ¿A eso? Sí, eso. ¿Qué? No muy bien. ¿Pero qué pasa? Vos sos lo único que me sostiene. Claro que sí, está bien, está bien. A ver, ¿qué dice el doctor Gallet? ¿El psiquiatra? Sí. Psicosis, maníaco-depresiva. Le pone palabras a las cosas que a mí me pasan. Pero vos y yo sabemos perfectamente que sus facultades mentales dejan mucho que desear. Teo, Teo. ¿Vendiste algún cuadro mío?
advertido. Ni siquiera ese girasol, ese que te envié el mes pasado. Ni siquiera. Entonces, ¿cómo voy a hacer para devolverte el precio de las telas, de los olivos? Por favor, no te hagas problema por eso. ¡Está! ¡No será que no sos un buen vendedor! ¡Eres mi buen mal a tus empleados! ¡No, Vincent! ¡No! En mi tienda vendemos lo suficientemente bien como para mantener a mi familia. ¡Y a vos también! ¡Lo único que faltaba! Encima que lo tiene que mantener, se permite ofender. ¡5 cuadros promedio por día estamos vendiendo! ¡Son tus cuadros los que no tienen salida! ¡Tus cuadros! Sí. Que a la gente no le interesa lo que vos pintás. ¡Eres un fracasado! ¡No! ¡Todavía es joven! ¿Ya escucharon al profesor? Todavía tiene tiempo de aprender. ¡Ya tiene 37 años! ¡37 años! Yo a los 37 ya era subgerente del banco. ¡Tiene tiempo! A los 37 años yo voy a tener 2 hijos más. Y entonces voy a estudiar algo que tenga que ver con la música o el teatro. No vende porque es un fracasado. ¡No es un fracasado porque no vende! Sí, sí. Si pintaras imágenes religiosas, yo sé que podrías hacerlo muy bien. O naturalezas muertas al estilo tradicional. Esos son los cuadros que las damas y los caballeros aprecian. No, Teo, yo no puedo. ¡No puedes! Por favor, no te engañes. ¡Sí podés! No ¡sí podés, eh! Lo que pasa es que no querés. No, sí que quiero. No querés. ¡No! ¡No quiero! Bueno, ahí está. Definitivamente no quiero. No se da cuenta de que hay que vender lo que se compra. Y comprar lo que se vende. Y escribir lo que se lee. Y leer lo que se escribe. Y escuchar lo que se dice. Y decir lo que se escucha. Es que si queremos vender, tenés que pintar lo que la gente compra. Rembrandt, ahí tenés. Pintaba príncipes, banqueros, pero en su casa se daba el gusto de pintar lo que se le daba la gana. Teo, prefiero seguir sin vender un solo cuadro a tener que renunciar a aquellas cosas en las que yo creo. ¡No, Renato! Esforzarse por ser uno mismo es meritorio, Vincent, muy meritorio. Pero pretender la realización personal apartándose del mundo es maltratar al prójimo. Es egoísmo. Ahí está. Tiene razón. Si todos quisiéramos ser diferentes, sería el caos. ¡Sí! ¡Es necesario! ¡Indispensable! ¡Obligatorio! ¿Cómo va a actuarse? ¡Estipulado! Estipulado. ¡Qué hermosa palabra! Está bien. Está bien. Seguiremos sin vender un solo cuadro. Gracias, hermanito, gracias. Siempre fuiste tan apasionado. Parecéis a esos sepulcros pintados con cal. ¿Te acordás cuando decidiste hacerte pastor? Por fuera tienen buena apariencia, pero por dentro estáis llenos de huesos de muerto, de podredumbre, lo mismo vosotros. Por fuera parecéis honestos, pero por dentro estáis repletos de hipocresía, de crímenes. Tenías 22 años. ¿Y sabías el Apocalipsis de memoria? ¿Saben acaso de quién son estas palabras que acabo de pronunciar? ¡Fuera! ¡Fuera! ¡De algún resentido social! ¡De algún revoltoso! ¡No! ¡Son de Jesucristo, nuestro Señor! Me parece, Vince, que más que predicar, lo que usted se propone es alborotar. Basta. Los asuntos de la iglesia son los espirituales. Basta. Deje los terrenales a los políticos. Al César lo que es del César. ¡Basta!
mayoría de ustedes es dura, mineros. ¡Durísima! Pero en ninguna de las páginas de este libro nuestro Señor Jesucristo dice, y eso se los puedo jurar, amados mineros, que ustedes deban sumergirse en esa montaña asesina para trabajar durante 14 horas y enriquecer al patrón, al gran fariseo. ¡No! ¡No! En ninguna de las páginas de este libro dice que ustedes deban aceptar mansamente el despotismo, la explotación. Eso es ideología, Vincent. ¡Ideología! Su prédica es inútil. Para lo único que sirve es para irritar a los poderosos. Finalmente, la palabra divina va a entrar en esas cabezas testarudas y las cosas se van a arreglar. Yo estoy seguro. Hay que ser realista. Lo único que cambiará es que dentro de muy poco usted no va a estar aquí y ellos continuarán dejando años de sus vidas en esos túneles del infierno. Este mundo está muy mal. Y hay que cambiarlo. Hay que darlo vuelta como un guante. Eso no se consigue con buenas intenciones como único recurso. ¡Claro! ¡Hay que ser realista! ¿Y qué es lo real? ¿A dónde vas? ¿A dónde vas? ¿A dónde voy? Trabajar para que mi mujer y mi hijo no mueran de hambre. Ahí voy. ¿A dónde creía usted que iba? Al cielo. ¿Cómo te llamas? Ian. 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 ¿Estás tan seguro que mi prédica es inútil? Sí. Desde el púlpito no se cambia el mundo. ¡Ah! Desde el púlpito no se cambia el mundo. Jesús estaba sucio. ¡Iba descalzo y en harapos! Y los gentiles le gritaban loco, farsante. Ustedes serían capaces de volver a crucificarlo por la salvación del cristianismo. ¡No blasfemes! ¿Ah? ¡Papá! ¡Papá! Hijo. Mi adorado hijo Vince. El hijo a quien tu madre y yo concebimos con la mayor esperanza. ¡Ay! ¿Cómo te necesitaba, papá? Pero me dejaste solo. Me abandonaste. No te abandoné, hijo. Me morí. No es lo mismo. No será lo mismo, pero es muy parecido. Tu aspecto no es bueno, Vincent. Pareces enfermo. No parece. Está enfermo. ¿Cómo te admiraba, papá? Sí. Decidiste ser pastor como yo. Sí, como vos. Pero como resultaste vos. Ser demasiado idealista. Y como vos, papá. Demasiado puro. Como vos. Que eras el mejor pastor de Holanda. ¿Qué digo? Del mundo entero. No estoy tan seguro de eso, hijo mío. Papá. Papá, no. ¿No recordás cuando a ti y a mí nos decías que la vida tenía que tener un sentido, aunque mal no fuera un sentido de sacrificio? Es necesario que organices tu vida, hijo. Que concurras a la iglesia, que te cases, que formes una familia. Que hagas una vida normal, lo más normal posible. Pero papá,
papá. ¿No recordás cuando tú y yo éramos pequeños, que nos contabas aquellas maravillosas historias sobre los misioneros en el África? ¿Es verdad? Ellos morían, sí morían, pero satisfechos, con un crucifijo en los labios, y no les importaba su salud. Eran historias, hijo. ¿Cómo? Papá Noel no existe. Los Reyes Magos tampoco. Oh. Historias. Así que historia. Lo divino no alcanza para revelar la esencia de la existencia humana, sino el arte. Porque el cielo está demasiado lejos de esta tierra. No blasfemes, hijo. Un artista, para ser verdadero, debe llevarse muy mal con lo normal. ¡No blasfemes! ¡El arte verdadero es anormal! En mi opinión, mi estimado doctor Gallet, se trata de un caso larvado de esquizofrenia paranoide. Aunque cabría prestarle atención a ciertos indicios parafrénicos. Me permito disentir con su autorizada opinión, doctor Rey. Es una psicosis maníaco-depresiva atípica, quizá con alguna traza degenerativa hereditaria. Deberíamos tratar de ayudar a este infeliz, entre tanto loco, agresivo y desquiciado. Tenemos a este que se cree pintor. Yo no estaría tan seguro, doctores. En todo psicótico hay un potencial agresivo. Esa cicatriz en su frente debería recordárselo. ¿No le llama la atención, mi apreciado doctor, la escasa actividad sexual de este pobre desgraciado? Le seré franco, doctor Rey. Hace mucho tiempo que trato a estos locos. Oh. Difícilmente puedo dejarme conmover por alguno. ¡Miren quién va allí! ¡El chiflado! Todo pueblo tiene su chiflado. Y Arlés no podía ser la excepción. Este sujeto es nuestro chiflado. El chiflado de Arlés. Y deberíamos de estarle agradecidos. Los otros días escucho un ruido a mi espalda como si algo se arrastrase. ¡Me asusté! ¿Sabe quién era? ¡El chiflado! ¡El chiflado! ¡Chiflado! 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 ¿Qué está haciendo? Busco el mejor ángulo para pintar ese puente. Debería evitar los papelones. Un artista debe conservar la dignidad. ¿Qué le pasa? ¡Fuera! ¡Fuera! ¿Puedo ayudarla? ¡Fuera! ¿Se siente mal? Como el culo. Y vos dejá de tratarme de usted. Y voy a creer que sos un pastor. Es que usted es... Usted. Ay. Sos muy bella. Yo bella. Vos estás más borracho que yo. Sí, tenés la belleza de quien sufrió mucho. Decís cosas raras vos, ¿eh? Se te nota en los ojos. ¡Fuera! ¡Fuera, fuera! ¿Qué querés? ¿Qué pretendés? ¿Qué traes oculto en la manga? No, oculto nada. La vida me enseñó que cuando alguien es amable conmigo, es porque trae malas intenciones. Pésimas intenciones. ¿Cómo te llamas? Ciel. Sí, Ciel. Yo me llamo Vincent. Y me gustaría mucho poder pintarte. ¿Pintarte? Sí, pintarte. ¿A mí? Y hasta puedo pagarte. ¿Pagarme? Bueno, ahora no tengo dinero. No, no creo que vaya a tenerlo. Ah, yo tampoco gano bien con mi trabajo. Antes sos era otra una cosa. Puta. Porque... ¿Cómo? Digo que sos una puta.
Y vos no sos muy diplomático que digamos, ¿no? Claro que es una puta, Vincent. Puta, borracha y arruinada. ¿Te gustaría posar para mí? ¿Posar? Sí, sí, posar, posar. ¿Y cómo sería eso? Acá mismo, sí, acá. Te paras acá y te quedas muy quieta, ¿eh? Muy. Así. No te vayas a mover. Así. Por lo menos me vas a dar de comer después. Tienes suerte. Teo acaba de enviarme un giro. ¿Y quién es Teo? Alguien que está harto de mantener a un hermano que se cree pintor y está loco. ¡No te muevas! ¿Eh? Es mi Marjan. Pero lo amo. ¿Qué cosa? Él me paga para que yo pinte. Sí, su amor fraternal lo condena. ¿Y cuánto te paga? 70 francos por quincena. ¡Ah! Eso es lo que yo gano con un buen cliente. ¡No te muevas! Bueno, ganaba antes. A mí me alcanza para vivir durante 15 días, comprar telas, pinceles, óleos. ¿Vas a posar para mí todo el tiempo que sea necesario? ¿Y vas a tener la paciencia suficiente? Entonces me voy a casar con vos. Y le voy a dar mi nombre a ese hijo que llevas en las entrañas. Con esa... ¡Esa puta mujer! ¡No, si eres maravillosa! Pero, por favor. ¡Puede pasarse horas y horas posando para mí, Teo! ¿Cuántas veces te lo dije? No es lo mismo inventar o imaginar un gesto, un pliegue, una ceja que tener ahí un ser humano ofreciéndote sus misterios, sus abismos, su divinidad. Mamarracho. Es una puta. ¡Putita! ¡Puta! Teo, necesito que me envíes más material. ¿Qué? Sí. Dos pomos gigantes de blanco zinc. Basta, por favor. Otro de cobalto. Pinceles. Telas. ¡No terminé! ¡Basta! ¡Pincel, por favor! La amenaza de guerra desató una crisis económica y la gente no compra arte. Mis finanzas, hermanito, no andan nada bien. Teo, si vos no me envías lo que yo te estoy pidiendo, no voy a poder pintar.
Si yo no pinto, me muero. ¡Muerte! Techo y comida no te van a faltar. ¡Entonces no voy a comer! ¡Y voy a dormir en las calles! Jamás ha sabido ganarse el sustento diario. Voy a diluirlo, pongo todo lo que sea necesario. ¡Ya no engaña a nadie! Me van a durar meses, quizás años. Pintar no es un trabajo. ¿Tela para qué quiero tela? Voy a usar cartones, papeles, todo eso que la gente tira a la calle. ¿Trabajaré para pintar tornillos? No. ¿Vender tomates? ¡O emplearte en la repartición pública! Las puertas de la academia estarán siempre abiertas para usted. Vincent. Solo se trata de dejar de lado la soberbia. ¡Soberbia! Es que yo no siento como pintan los demás. Nadie se opone a eso, mi estimado Vincent. Solo que para encontrar su estilo es necesario tener una buena formación académica. Si no, estás condenado al... Hermanito, no deberías decirlo, Teo. Tengo algo para decirte. Teo, si no te callas, no me responsabilizo por las consecuencias. Hay un pintor que he decidido representar. Sí, es un loco. Por la pintura dejó a su mujer y a sus hijos. E incluso un floreciente negocio que él mismo había fundado. Todavía estás a tiempo de no nombrarlo, Teo. ¡Gauguin se llama! ¡Gauguin! ¡Has convocado a los demonios, Teo! Durante un tiempo se fue a vivir a la Martinica. ¿Sabes por qué? Ah, porque según él necesitaba un clima interior que no podía lograr en una ciudad como París. ¡Eso es! ¡Es París! ¡Está más chiflado que yo! ¿De hecho? ¿Por qué? Y mira los artistas que elegí para representar. ¡Ay, Rey Vincent! ¡Reís! ¡Cien! ¿Sabes cuánto tiempo hacía que no te escuchaba reír? ¡Ay! ¡Qué suerte que estás acá! ¡Ay! ¡Ay! ¡Te necesito tanto, tanto! Sí, hacía mucho tiempo que no me reía. ¡Ay! ¡Si fuera solamente que no te reías! Te lo dije mil veces. Pasás la mañana, la tarde, la noche pintando, eso te hace mal. No, sí. No, es que para capturar la esencia de las cosas y poder pintarlas, es necesario desorganizar los sentidos. Cuando hablas así, yo no te entiendo. A ver. Los sentidos son esclavos de lo aparente. Lo único que yo sé es que vos estás cada día más chiflado. Ella no puede entenderlo, Vincent. Vincent. Vincent, te estás volviendo loco. Loco. Hay que reconocer que los delirios de un psicótico no son fáciles de entender. Sí, sí, estás perdiendo la razón. ¡La razón! ¡Vincent! ¡No, no, no! La razón es una tramposa, es cómplice de la cobardía, no te das cuenta. Organiza los objetos, los hechos, las circunstancias que disimulan al dios de lo siniestro, al rey de la sombra. ¡Basta! ¡Que nosotros somos la sombra! ¿Pero qué sombras? ¿Qué sombra, Vincent? ¡Yo tengo hambre! Hace días que lo único que comemos son esos garbanzos inmundos, sí, sí, que de solo olerlo dan náuseas. Mira, ¿cuándo vas a vender uno de tus cuadros, eh? La puta tiene más sentido de la realidad que usted. Mira, si tu hermano no puede hacerlo, tenés que intentarlo vos mismo. Debería escucharla y hacer lo que ella dice. No. Es que yo sí, no sirvo para eso. No, sí, no, sí, serví. ¡No sirvo! ¡No sirvo! ¿No servís? Lo que pasa es que no tenés huevos. ¡Eso es lo que pasa! ¡No tenés huevos ni siquiera para hacer lo que todos los hombres del mundo hacen, que es mantener a su familia! ¿Podrías cumplir como un hombre en eso, por lo menos?
yo sirvo es para pintar. ¡Ay! ¡Para pintar! Ayer le llevé esa pieza de mierda al panadero para pagarle lo que le debemos. ¡Lo mejor que pinté en la semana! ¡Se lo llevaste al panadero! ¡No tengas miedo! ¡Ahí lo tenés de vuelta! ¡Lo mejor que pintaste en la semana! ¡No sirve ni para canjearlo por uno o dos pedazos de pan! ¡Ay, pobrecita! ¿Cómo sufrís? ¿Sí? Todavía más. ¿Y te gusta como yo pinto? ¿Y siempre te va a gustar? ¡Ay, Vincent! ¡Ay, sí, ay, sí, ay, sí! ¡Así, quédate así, no te muevas, no te muevas! ¡Ay, un reflejo en tu pelo! ¿Y si te mueves, se va a ir? ¿No va a regresar nunca más? ¡Estás loco, Vincent! ¡Loco, loco, loco! ¡Jamás! ¡Ay! ¡Miren esa pincelada así que lo es! ¡Torpes y groseras! ¡Groseras! ¡Como si hubiese apoyado el pomo directamente sobre la tela sin usar el pincel! Por favor, no sean crueles. Tengan en cuenta que se trata de un pobre infeliz. Tienes razón, profesor. No apoyé el pomo sobre la tela y apreté. Era la única manera que tenía de reflejar la inmensa fortaleza de esas raíces. Parecían garras aferrándose al suelo. ¡Basta! Déjenlo tranquilo. ¿Cuánto vale ese cuadro? ¡Lo va a comprar! ¡Déjalo! ¡Es un buen cristiano! ¡Se está ganando el cielo! ¿Cuánto vale? 100 francos, Vincent. Dijo usted que costaba 100 francos. ¿Cuánto vale? 100 francos. ¿Cuánto? Lo que usted quiera darme. No, y el orgullo y la dignidad de un artista. ¿Cuánto vale? 100 francos, Vincent. ¡100! ¡Lo que usted pueda darme! ¡No! ¡No tiene permiso municipal de venta! Es que mi mujer y su hijo se están muriendo de hambre. ¡No! ¿Señor pastor? ¡Señor pastor! ¡Ya! ¿Qué te hicieron? Nada. No, ya no soy más pastor. Hace mucho tiempo que dejé de serlo. Ahora soy artista. Pintor. O al menos intento serlo. ¿Y por qué está acá? Por mendicidad, por vagancia. Pero puedo imaginar por qué vos estás acá. ¿Problemas con tus patrones? Organizamos una huelga. Y conseguimos que la jornada laboral disminuyera de 14 a 12 horas diarias. Y este es el precio. Ha vuelto a ser de 14. Así que pintor. Sí. Siempre eligiendo actividades inútiles. Siempre. Carece del sentido de la realidad. Sin embargo, estoy convencido que este mundo sería aún peor sin los artistas. El arte jamás cambiará nada. Solo la acción política puede hacerlo. Jan, que Goya haya pintado los horrores de la guerra no quiere decir que no los va a seguir habiendo.
Eso lo sé, claro que lo sé. Todavía no comprende que tiene que cambiar. Todavía no comprende que si continúa por este camino solo lo esperan infortunios. Pero nunca te preguntaste por qué razón. En ningún rincón del planeta el poder tiene buenas relaciones con el arte. Los impresionistas han insultado al buen gusto en su última exposición colectiva. A ver si alguien le explica al señor Pizarro que los árboles no son violetas. ¿O acaso alguno de ustedes guarda en el fondo de sus casas un árbol violeta? No, ¿no es cierto? Entonces, que alguien intente hacer entrar en razón al señor Degas, que le diga que en arte existen cualidades respetables que tienen un nombre, aunque él las ignore. El dibujo, el color, la ejecución, la voluntad. Que pruebe entonces con el señor Renoir, que pruebe de convencerlo de que el torso de una mujer no es un amasijo de carnes en descomposición con manchas verdes, violáceas, que denotarían mejor el estado de completa putrefacción en un cadáver. ¡Bravo! 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 Teo, quiero que me hables de los impresionistas y del impresionismo. Te veo cansado, hermanito. Llevas una vida muy desordenada. ¿Conoces algún otro modo de acceder a la verdad? Vincent, por mi trabajo conozco a muchos artistas, hombres de negocios, políticos. Ninguno se ve forzado a llevar una vida tan poco saludable, tan poco serena como la tuya. Aquel que lleve una vida saludable y serena en este mundo que nos tocó vivir, o es un deshonesto, o es un imbécil, o peor aún, es un cómplice de Satanás. No insistas, Teo. Cada vez creo menos en la recuperación de tu hermano. Ay, esa tela que me enviaste la semana pasada es... ¿Eh? ¿Qué? ¡Magnífica! ¿Los comedores de papas? Sí, señor. ¿De verdad te gustó, hermano? Claro que sí. ¿Y sos sincero? Por supuesto. No. No, no está mal, ¿no? Nada mal. Pero... le falta algo. ¿Pero por qué sos tan exigente con vos mismo? Tus cuadros han logrado las tonalidades de un coro. No, no, no es suficiente. Pero no. Es que terminarás enfermándote. Ay, la enfermedad, Teo, hija, eso para los psiquiatras. ¿Sabes una cosa? No deberías volver a nombrarlo, Teo. Me haces acordar a Gauguin. Ah, ¡lo nombraste! Luego no tendrás derecho a lamentarte. Me gustaría mucho poder conocerlo. Me pediste que te mostrara algo de los impresionistas. Sí. Mira. La luz. La luz, Teo. Eso. Eso era lo que a mí me faltaba. ¡Qué estúpido que fui! ¡Cómo malgasté mi tiempo! ¡Qué maravilla! ¿Te das cuenta, hermanito? La belleza todavía es posible.
señor conde, encantado de conocerlo. Han llegado a mis oídos comentarios sobre su afición al arte. Y entré con la intención de comprar un regalo para alguien de muy buen gusto, señor. Van Gogh es señor mi apellido. Van Gogh. Señor conde, supongo que usted habrá oído hablar de los impresionistas. Por supuesto, claro, señor Van Gogh, sí, por supuesto. Claro que sí. Por favor. ¿Sí? Mire usted. ¿Ah? ¿Impresionista esto? ¿Pero cómo se atreve usted, señor Van Gogh? Es irreverente comparar las bailarinas de Degas o las asesinas campestres de Manet con este garabato empastado. ¡Esto es un mamarracho! ¿Quién firma esto? ¡Vincent! Por suerte tuvo la prudencia de no firmar con su apellido. Sí, señor conde, yo puedo mostrarle otros cuadros si usted lo desea. ¿Conoce usted el apellido de ese supuesto artista, señor Van Gogh? Sí, Pinsen es su apellido, es Paul Pinsen. ¡Fuera! ¡Fuera! Volviste a tomar, si en otra vez borracha. ¡Fuera! Te comprendo. La soledad y la indiferencia no son buenas compañeras. ¡Pinsen me ama! ¡Pinsen te ama, sí! ¡No te engañes! Vincent solamente ama su pintura. Vos le servís como modelo, nada más. No quiero escuchar. Una modelo sumamente económica, paciente, constante. Una modelo como nunca podría pagar. No quiero escuchar nada. Pero ahora tu marido cambió de modelo. Porque ahora está enamorado. Está enamorado de los hombres, los cobaltos y los fucsias de la luz de Arles. Sabemos que Vincent es irrecuperable. ¡Vincent! ¡Ya viene, sí, ya viene! ¡Vincent! ¡Vincent me ama! ¡Qué hermoso que es tu hijo, Cien! ¡Qué hermoso que es! Claro que un poco delgado, muy demacrado. Yo fui feliz aquí. Pero duró poco. Muy poco. Vincent fue el único hombre que se ocupó de mí. Oh, se ocupó, sí, se ocupó. Sí. Se ocupó de pintarte. Fuera. Una y otra vez. Fuera. Y la pintó así, y así, y así. Y así, y así. Y así, y así, y así, y así, y así, y así, y así. ¿A dónde vas? No te vayas. No me dejes solo. No me abandones. Mamá. Mamá. Por llorar. ¡No! ¡Quiere ser tan perfecto como su padre! ¿Por qué deseas ser tan bueno? Para que me quieras, mamá. ¿Pero por qué deseas ser tan bueno?
tan puro. Para que nunca dejes de quererme. Igual te quiero, hijito. Sea como fuese, dice. Mamá, 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 yo voy a ser un gran hombre. Voy a ser famoso. Te vas a sentir muy orgullosa de mí. Te lo juro, te lo juro. ¡Ay! Estoy segura que lo vas a lograr. Porque tenés la obstinación necesaria para eso. Sí que la tienes. Contame, Vincent. ¿Por qué se pelearon vos y tu hermano? Porque Teo insistía en que después de marzo viene mayo. ¡Es encabezadura! ¡Y vos! ¡Te empeñás demasiado en tener razón! Está mal insistir en tener razón cuando uno está seguro de tenerla. El inconveniente está en que también le demuestra a los demás que ellos son los equivocados. ¡Lo conseguiste, Vincent! Lo que hace años le prometiste a tu madre. Llegaste a hacer algo grande. ¡No estás solo! Hubo otros que también llegaron más allá de donde se debe llegar. Siguen hasta aquí, hasta el manicomio. Un infeliz que se creía escritor, Edgar Allan Poe, murió sobre una alcantarilla una fría noche de invierno. Friedrich Nietzsche, un adelantado que se atrevió a preanunciar la muerte de Dios. También mujeres como Virginia Woolf y Sylvia Plath. Antonin Artaud. Schumann, el músico. Hermann Hesse. Un tal Dostoyevsky, Fedor Dostoyevsky. Así terminan los que se obstinan en romper las barreras de lo lógico. De lo ponderado. De lo sensato. De lo normal. 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 ¡Qué hermosa palabra! ¡Normal! No les haga caso, Vincent. No les haga caso. Un golpe de suerte puede hacer que su vida se encarrile, que vuelva al cauce del que nunca debió haberse apartado. ¡Hermanito! ¡Hermanito! El periódico de esta mañana habla de tus cuadros. Es la primera vez que la prensa se ocupa de vos. Y nada menos que Albert Uriel. Lee, por favor. Léelo. Vincent, lee. Vincent. Teo. Sí, acá estoy. Este hombre... exagera. No. Lee, por favor. ¿Conoces a este crítico? Claro que sí. Albert Uriel es uno de los críticos más influyentes de toda Francia. Y... ¿Tenés confianza con él? Claro que sí. Entonces, envíale un mensaje de mi parte. Decirle que yo en un año... voy a estar en condiciones, si es que la suerte me acompaña, de enviarle obras que sí merezcan sus elogios. Hermanito, yo... es que yo tengo mi sótano abarrotado de obras tuyas, obras maravillosas. Contale, Teo, contale. Yo sí. Yo estoy seguro que tu talento va a ser reconocido. ¡Cuestión de tiempo! Sé que es difícil, Teo, pero tenés que decírselo. No quiero esperar a que vos y yo estemos muertos. ¡Cuestión de tiempo del destino! ¡Está bien! Siempre impones tu razón. Nunca me permitiste la ilusión que después de marzo venga mayo. Siempre será mayo que suceda marzo. Y yo... no podés irte sin decírselo, Teo. Yo no sé cómo voy a hacer para alimentar otra boca. ¿Qué quiere decir? Que mi primer hijo está en camino. Te felicito. Gracias. Eso quiere decir que no va a poder ocuparse de usted como lo ha hecho hasta ahora. Eso quiere decir que no te vas a poder ocupar de mí, ¿no? ¿Cómo estás? No digas eso. No. Siempre ha sido una carga para Teo. Siempre fui una carga para vos.
Le ha arruinado usted la vida. Ahora tiene derecho a buscar su felicidad. Te tuviste que ocupar de mí como si fuera un chico. Bueno, basta, basta. Ya es hora de ir terminando. Pero de aquí en más. Te lo ruego, hermanito. No vuelvas a decir esa tontería. ¿Vos sos? ¡Vincent! ¡Y usted es Paul Gauguin! Me retrasé algunos días. Culpa del mal tiempo. ¡Ah! ¡Qué suerte que por fin pudo llegar! Cuando tu hermano me prometió vivienda y comida, debo confesarte que mi idea de lo que se entiende por vivienda era marcadamente superior a esto, sí. Y sospecho que en cuanto a comida, las cosas no serán mucho mejores. Y yo suelo comer guisos. Papas, garbanzos, también sopas. Manjares. ¿Y vino? Me imagino que vino. Al menos habrá. No, sí, claro, claro que hay, claro que hay. Ya le sirvo, ya le sirvo. ¿Vas a dejar de tratarme de usted? Me hace sentir como si estuviera en una oficina. Teo, me habló muy bien de vos. Sí. Insistió. Teo insistió mucho para que viniera a vivir acá. A ver. No está mal, ¿eh? No está nada mal. Gracias. No sos manco para pintar. Según él, sos un pintor obstinado que me ayudaría a organizarme y a producir. También me dijo que yo sería buena compañía para vos, que no era bueno que viva solo. ¿Qué pasa? ¿Estás enfermo? No. ¡Ah, estás tocado de acá! No, para nada. Bueno, andás sabiendo que yo soy un artista y no una enfermera. Tuve algunas crisis, pero ya estoy muy bien. También quiero contarte que si estoy aquí es porque deseo pintar lo suficiente como para pagarme un pasaje a Tahití. ¿Tahití? Tahití, sí, Tahití. Un lugar un poquito mejor que los manicomios que usted recorre. Es necesario aislarse. Y para aislarse, como su nombre lo indica, bueno, nada mejor que una isla. Alejada y exótica. No. ¿Y para qué? ¿Para qué? Para pintar mejor. Para pintar como se debe. Vos estás en una dirección equivocada. Al proponerte desordenar la realidad, atravesarla, no dejas de ser tan prisionero de ella como aquellos que creen que pintar es reproducirla lo más fielmente posible. ¡Otro que pretende decirle lo que tiene que hacer! ¿Vos también vas a decirme lo que tengo que hacer? Gauguin, el famoso Gauguin, ha resultado parecido al profesor Moe. Me pasé la vida rodeado de gente que quiso imponerme sus propias convicciones. ¿De quién habla, doctor Gasset? Van Gogh. Vincent Van Gogh. El loco ese de que se creía pintor. Hace un tiempo me hizo un retrato. Yo sabía que mi madre me hizo feo, pero jamás pensé que lo fuera tanto. Me dicen que siempre se encuentra en el campo, pintando. Por suerte, es de los locos que no dan trabajo. Yo no estaría tan tranquilo, doctores. Con los psicóticos nunca se sabe. ¡Hermanito! ¡Vendimos un cuadro! ¡No! Hay gente caritativa. ¡La Viña Roja! Siempre hay esperanzas mientras la caridad no desaparezca de la tierra. ¡La Viña Roja! Sí. No lo recuerdo, no. Es que pinté tanto que no. No importa. ¿Sabes quién lo compró? Anne
Blas, la pintora. Me parece que estás mintiendo. No es cualquier persona, es alguien que entiende. Quedó fascinada con tu pintura. Y además, hermanito, pagó 30 francos. Sabremos disculparlo si miente. 30 francos. Oye, están. No está mal. Claro que no. No. Pero, Teo, no van a alcanzar para pagar los remedios, las internaciones. Por favor, Vincent, esto recién empieza. Las cosas van a andar sobre rieles, ya vas a ver. Hace 2 semanas que no tengo noticias tuyas. Sí. Ni siquiera me enviaste el giro. Está tratando de hacerlo sentir culpable. Estuve ocupado, Vincent. Muy ocupado. Hace 8 días que me alimento a café. No, no, y las obras que me echan los otros internados y las que yo les robo. Eso no es leal. ¿Sabe cómo se llama eso? Egoísmo. Mi hijo tuvo fiebre, dice. La fiebre duró varios días. Con mi mujer no sabíamos qué hacer. Incluso no fui a la tienda a trabajar. ¿Te atienden bien acá? ¿Atenderme? No. No. Acá solo se ocupan de los que pagan. Bueno. ¡Ya se te vas! Tiene que ocuparse de su hijo. No lo obligue a decírselo de mala manera. Tengo que irme. Te felicito por la venta, ¿eh? Antes, cuando venías, te quedabas toda la noche. Bueno, pero es que ahora tengo que irme, Vincent. Debo irme. Mi hijo no se ha repuesto del todo y puede necesitar de mí. ¡Entendeme! Por favor, soy... Un cielo real, por más tormentoso que sea, puede compararse a un cielo imaginario. La imaginación siempre es más ambiciosa, más libre que la realidad. Y si tuviera razón, Gauguin es Gauguin. Alguien a quien usted admira. Es él quien le está diciendo que ha tomado el camino equivocado. Ya estoy harto de escucharte. Mañana me voy. ¿Mañana? ¡Oh! Todos lo abandonan. Su padre. No blasfemes. 100. Estás loco, Vincent. Loco, loco, loco. Su madre. ¡Vincent! ¡Mi pequeño Vincent! Tengo que irme. ¡Teo! No. ¿Y ahora? Sí, sí. Mañana. No.
No, no, no puedes irte, Paul, no. Ya puedo pagar mi pasaje a Tahití. Te lo había advertido. Ese mundo me espera. Ese mundo y este mundo ya no nos pertenece. Porque nos odian. Somos distintos a los demás. Debo partir. Lo siento. Además, estoy impaciente por hundir mi pija en aquellas mujeres ardientes, rojizas como el cobre y de labios carnosos. ¡Yo necesito gozar! Pero esa pasión no la conoces. No, no, no. A vos, la pasión por la pintura te comió el sexo. Mientras que yo, cuanto más caliente estoy, ¡mejor pinto! ¡No! Solo en... La, por empeñarse en idealismos absurdos. ¿Qué haces, Vincent? Quiero que les lleves algo mío. ¡A esas mujeres ardiendo, Vincent! ¡No! ¡Sí! ¡No! ¡No, Vincent! ¡Sí! Tranquilo, 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 Vincent, tranquilo. Tranquilo, tranquilo. Tranquilo. Nación contra nación, reino contra reino, y habrá hambre y terremotos por doquier. Pero eso solo serán los primeros dolores. Nadie lo escucha, Vincent. Si a nadie le interesa lo que pinta, mucho menos interesa lo que habla. Lo dice la Biblia. Será mejor que haga silencio. A propósito, ¿cómo es ese otro Dios? El suyo. Es tan egoísta, Vince. Tan egoísta. Que quiere tener un Dios propio. ¿Cómo es? ¿Dónde está? ¿Dónde hay que buscarlo? No se lo encuentra. Hay que construirlo. Pedacito a pedacito. Con humildad. Con dignidad. Con rabia. Y con arte. Sí, también con arte. Ah, se refiere al Dios bueno. Hace tiempo que murió. Lucifer lo derrotó y lo mató. ¿No huele la podredumbre de su cadáver? ¿Tiene alguna duda de su muerte? Eche una mirada al mundo, Vincent. ¿No los ve revolviendo los tachos de basura? ¿No los ve muriendo antes de tiempo? ¿No ve las cárceles llenas de pobres y vacías de ricos? Si murió, hay que resucitarlo. Con que haya uno solo, que sea obstinadamente fiel a sus convicciones y capaz de dar la vida por ello, todavía hay esperanza. Seguramente coincidirá conmigo
A este enfermo hay que prohibirle pintar. Sí, sí, es evidente que es eso lo que lo altera. Es un loco violento. Lo psicotiza. Quiso matar a su amigo. Eso que chorrea de su mano es sangre. Es nuestra obligación protegerlo de sí mismo. Es muy peligroso. Hay que quitarle los pinceles. No pintará más. Los juegos y la pena. ¡Qué pérdida para el arte universal! La hora ha llegado. La, la.